empoderar a estas mujeres de negocios para llevarlas un paso adelante y hacer de sus empresas, más ricas que beneficien a la gente que están a su alrededor. Es por eso que nosotros, We Connect International, somos el nexo entre las corporaciones y las empresas de mujeres, ¿no? At the State Department, we are co-collaborating with USAID, and we have funded this Pathways Access Initiative, and that gave birth to We Connect Peru. We are here in Peru at the Chamber of Commerce here in the city of Lima, and it's very exciting to be here. We're here with We Connect International, and it just shows the convening power of, you know, collaboration and wonderful stakeholders. We had businesses of all sizes, all industries come to the events. People in food and beverage, jewelry, apparel, consultants, project managers who are looking to grow their businesses through exports and through partnering with other women business owners. Tengo 14 años. El día de hoy ya somos 300 personas en las que estamos trabajando en la empresa. El 70% somos mujeres. ¿Ah? El estar en movimiento, el establecer contactos, en el establecer relaciones, ¿no? Y es por eso también que, porque el tema es el contactarse, el conectarse, es en el que yo vi la oportunidad y vi lo importante que viene a ser esta red de We Connect. I, as a corporate member of We Connect, Full Circle Exchange has been very gratified to come here and to partner with We Connect and all of the women entrepreneurs that were here in Peru. And as a, you know, corporation that's very interested in inclusion sourcing and having a very access to a very unique and broad supply chain, We Connect really helps us to make We Connections, as they call them. So John Pretty, one of the co-founders of Full Circle Exchange, contacted us because they're launching a women's initiative with one of their major clients, who also happens to be one of our corporate partners, Walmart. Que la dueña de la empresa sea precisamente una mujer. Entonces de ella he aprendido mucho que, ¿cómo se llama?, seguir adelante los retos. Luchadora. Veo su ejemplo y quiero seguir así. Es una visión a seguir. Su fuerza, sus garras que ella mete, ¿no?, en todo. Como ella dice, el color rojo es vida, es fuerza, chicas, vamos, chicas. Y así nos sentimos todas. Miro, ¿no?, las mujeres no se quedan atrás, no solamente... No sé qué, no solamente necesita un hombre estar al lado para poder salir adelante, como yo digo. Nos inyecta esa energía para seguir trabajando y no cansarnos y seguir, pues, ¿no? Y así estamos. Somos unidos, somos fuertes, somos flexibles, nos amoldamos, somos invencibles.